buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a una desvelada más aquí en la Noche es Virgen. Yo estoy súper contenta del programa que se viene a continuación porque nuestra invitada es espectacular. Eso lo define, es espectacular. Imagínense, licenciada en Ciencias Internacionales. Sin lugar a equivocarme, es la cara visible de la comedia tanto en el teatro como en la pantalla en nuestro país. Y no solo se ha quedado en las tablas, porque ella también es una gestora ejecutiva, cultural, bueno, y de todo un poco. Y hoy la conocemos un poco más. ¿De quién estoy hablando? Juana Guarderas, aquí en La Noche es Virgen. Bienvenidos. Como Marujita, las Marujitas. ¿Quién no se va a acordar de las Marujitas? Pues ahora llamamos a nuestra licenciada, Juana Guarderas. Gracias por lo de licenciada. Buenas noches, licenciada. Hace años que no me decía licenciada. Muy bien. Bienvenida, siéntate como en tu casa. Gracias. Juana. Juana, por favor, Juana. Así como Juana la Loca, Juana de Arco, Juana de América, Juana. ¿Había algo particular con tu nombre? Comenzamos por el nombre. Ya me vas a sacar los cueros del sol. Saque, mija, saque. A ver, yo cuando llegó Juana, le dije, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Juanita o Juana? Porque por ahí un pajarito me comentó que no le gustaba que le digan Juanita. ¿Es verdad eso? No es que no me gusta que me digan Juanita. De hecho, todo el mundo me dice, o mucha gente me dice, y es una cuestión cariñosa y afectiva, chévere. Pero... La verdad es que el grave problema es que me llamo Juanita mismamente. ¿Te en llamas? Mi cédula de identidad con diminutivo y todo. Entonces, ay, 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 contra eso he batallado desde que creo que tenía unos 14 años, 12 años. Porque llamarse Juanita, por Dios, solo en el Ecuador a mi mamita se le ocurre semejante cosa, oye, con diminutivo. ¿Y alguna vez te preguntaste Juana por qué? Es bonito. Sí le pregunté y la cosa es que mi bisabuela, okay, que se llamaba Juanita Arteta, a ella sí no permitía que no le digan sin el diminutivo su nombre. A ella no le gustaba Juana, entonces todo el mundo era Juanita. Yo nací como 2 días después que ella murió. Oh. Además nací un 24 de junio, que es día de San Juan. Si me quedaba Juana, o sea, pero Juana es lindo, Juana me gusta un montón. Juana. Gracias, okay, que pusieron Juana en La Noche es Virgen, les agradezco. Muy bien, bueno, pero tenemos aquí una linda foto tuya. A ver. Para empezar desde el inicio, como dice. Correcto. A ver, póngale, por favor. ¡Qué linda! ¡Bellísima! ¿Cuántos años tendrías ahí? ¿Unos dos? ¿Uno? Sí, seguramente unos 2 años debo haber tenido ahí. ¿Cómo sí. fue tu infancia? Bueno, yo tengo realmente el placer de decir que mi infancia fue muy feliz y que no es un lugar común, porque de verdad que fue muy feliz. Vivimos en el campo, en un pueblo frente a Machachi que se llama Aluasí. Aluasí es hermoso. Es lindo, es súper lindo. Entonces vivimos ahí y vivimos en el campo, obviamente con el contacto así, con el páramo, con la naturaleza, con los animales, con una infancia súper relajada, súper libre, súper tranquila. Tranquila, ¿no? O sea, que tú pasabas en Lodat, ibas a las montañas, corrías las vaquitas. Así es, me trepaba los árboles. Lo único turro de haber vivido en el campo, de la manera en la que yo viví carichinamente, es que desarrollé una mejor motricidad gruesa, pero no tanto una motricidad fina. Por eso también soy carichina, no soy buena para coser, ni para bordar, oye, pero, ni para pero hacer déjame decir una cosas. Cosa, yo crecí en la ciudad y soy peor. Ah, bueno, más carichina. Así que aquí claro, claro, entonces yo creo que no me pusieron a contar frijolitos en la cocina porque nunca me gustó entrar a la cocina. ¿Cocina? No mucho, como costó en la gráfica. Soy bastante carichina, no me encanta la cocina. Le he perdido el miedo, que es bastante. Muy bien. ¿Y tú consideras que el teatro es un hecho mágico? ¿Cuándo descubriste esta magia, esta pasión hacia el teatro, hacia la actuación? Bueno, que, a propósito justo de mi infancia también, ve, ahorita está sonando la música de la banda de mi hijo, qué chévere. ¿Cómo se llama? Súbele, súbele. Flix, Pusicola. Me gusta. Flix. Flix, Pusicola. Cola. Ajá. Flix, Pusicola. Cola, como okay, cola. Ok, como de, cola, tómese de... la cola. Bueno, ya sabes, yo quiero esta canción. Ajá. Ahí está, es del hijo de Juana. Por favor. Muy bien. Sí. A ver, ¿qué era que estábamos hablando? Bueno, estábamos hablando que yo te decía que cuándo nació esta pasión por el teatro, la actuación. Verás, yo creo que justo tiene que ver con mi infancia, justamente porque vivíamos en el campo, no había televisión, que eso era buenísimo. Entonces, en las noches
cuando yo era muy niña, un poquito más grande que esa foto, porque tengo montones de recuerdos de eso, nos juntábamos en la chimenea y mi mamá nos leía, pero no cuentos de niños, mi mamá entró directo así como en el Quijote. Sin piedad. Sin piedad. Federico García Lorca, la Ilíada, la Odisea. Entonces, mi papá, un poco más pedagógico para que se nos haga un poco más digerible esto, él en cambio interpretaba los personajes de las historias o de los poemas o de las novelas o de los cuentos que mi mamá nos leía y los interpretaba. Entonces yo, y mi papá era un gran actor, Raúl Guarderas. Entonces yo, claro, me quedaba viendo y crecí con eso. El histrionismo fue parte de mi vida cotidiana todo el tiempo. Y no solo eso, sino también el mismo lugar, el mismo hecho de haber vivido en un lugar tan mágico como este pueblito de Alguací, con un jardín que tenía un laberinto de cipreses, con el páramo, con los animales, con los bosques, con todo ahí cerca, con el pueblito mismo, con la gente, con los niños campesinos. A mí se me mezcló mucho la realidad y la ficción. O sea, entonces, ¿tú te imaginabas mientras ibas por esos campos? Sí, se me mezclaban cosas que realmente no eran muy lógicas que hayan sucedido, ¿no? Como que volaba. Yo tenía el recuerdo de que volaba. ¿De que volabas? De que volaba. Entonces, tenía esta idea y luego entendí, cuando ya tienes lastimosamente uso de razón, entendí que no era muy posible volar, que no era muy lógico. Bueno, y empecé claro, a darme cuenta que la realidad... Para esta caja cuadrada. Sí, que la realidad y la ficción pues se entremezclaban y a la larga eso es lo que finalmente he hecho toda mi vida. He mezclado la realidad con la ficción, el teatro, la actuación, el trabajo en los audiovisuales, en el cine. Que si bien es cierto, es ficción, el personaje tiene una verdad. Por supuesto. Y si es que el personaje, si es que el actor no tiene una verdad, no funciona. El público no te cree. Si tú no te crees lo que estás contando, la historia que estás viviendo, el público no lo va a creer. Me imagino que tú habrás interpretado algún personaje en estas noches de familia. ¿Tú te acuerdas de alguno? Yo todavía no, porque era niña y todavía era como más tímida. ¿Cuál fue el primer personaje que interpretaste? Hicimos con un par de amigas un club de teatro en el colegio y tenía unas amigas bien chacoteras, así bien que eran buenísimas también para la típica de imitar a los profesores. Entonces había una cisterna en el colegio donde nos pasábamos haciendo relajo. Ese creo que yo diría eran mis primeros performances. ¿Y a qué profesor tú le imitabas? Le imitaba a una profesora que era una española. ¿Y podemos escucharla? Claro. Y ella nos daba ética y nos daba lógica y ética. Y entonces también nos sacaba la madre de cuando en cuando y nos decía cosas como, vosotras echáis veneno. Entonces nos íbamos de viaje a Galápagos y nos hacía todas las advertencias porque nos íbamos en barco. En esa época te ibas desde Guayaquil, era bellísimo. Claro. Entonces nos hacía todas las advertencias de cuidado, los coqueteos, ¿no? Si vais al comedor, primera regla, no podéis entrar en traje de baño. Tenéis que entrar en short y camiseta. He dicho bien, short y camiseta. Entonces nos daba así como un montón de normas del comportamiento. De ¿Te sirvieron de algo? Que hacer. Así la verdad. O sea, lo peor de todo es que yo era una joven y una adolescente bien zanahoria. Bien tranquila. Y bien tímida y bien tranquila. Tengo una foto tuya. Pon la foto. A ver lo zanahoria que eras. A ver, sí ha de haber sido bien zanahoria. No se te ve tan zanahoria, déjame ahí decirte. Ya no estaba tan zanahoria. Ahí ya no estaba tan zanahoria. Ya había salido de la burbuja colegial, ya estaba yendo a la universidad y en la universidad ya uno ya se pone las pilas. ¿Juana de la universidad era distinta? ¿Ah? ¿Juana de la universidad era distinta? O sea, yo sí, efectivamente, creo que tuve un cambio importante en mi vida al salir del colegio, que era un colegio Ajá. religioso, solo de mujeres, y al irme a estudiar afuera, en otro país, en otra cultura, con otro idioma. Quieras o no, la cabeza se abre. Esta apertura de la cabeza de Juana Guarderas, nos vamos a un corte y regresamos de seguida con La Noche es Virgen para conocer un poco más de esta mujer maravillosa que está junto a nosotros. Thank you.
¡Qué emoción verte en este programa! Querida, querido público, puedo decirles que para mí es un honor inmenso tener una hija como Juanita. Juanita, te quiero decir que cuando eras chiquita, tú decías siempre que eras la otrita, la otrita, la otrita, pero de ninguna manera. Eres la hija más importante de nuestra familia. Tú has dado alegría, has hecho de la vida de la ciudad, de Quito, de todo lado, has regalado felicidad. Mi mamá, qué hermosa. Mi mamá. Bueno, ella creo que para mí es un referente súper importante. Mi mamá tiene 87 años, pero es una mujer súper, como ella misma dice, activa, presente y vigente. ¿La veo? Sí, ¿la sí, veo? Sí. ¿A mil? Sí, y tiene montones de actividades, anda por todo lado. Seguro ahí estaba tratando de identificar dónde estaba. Ahí estaba mataperreando las calles mi mamá en algún restaurante de por ahí. Entonces, es fantástica. Mi mamá también tiene como un buen equilibrio entre toda su capacidad artística, creativa, pero al mismo tiempo ejecutiva, empresarial, ¿no? Y justo eso quería abordar. Uh-huh. Tú eres licenciada, como dije, en ciencias internacionales. Ajá. Pero a la vez te fuiste hacia tu vena artística, sí. Pero también eres de ejecutora y ejecutiva y gestora cultural. Sí. Yo no sabía de dónde había salido eso, pero ahora que me cuentas lo de tu madre, de tal para tal cual. Sí, yo creo que sí, yo creo que como hermanas, como familia hemos heredado de mi mamá eso. Hay un poder femenino ahí en mi casa. ¿Matriarcado? Hay un matriarcado, nada fácil. Nada fácil. Pero también ha sido eso súper interesante porque todas hemos tenido que desarrollar esa posibilidad también. Y claro, a mí también me tocó, es decir, efectivamente tengo una licenciatura en Ciencias Internacionales, más bien estudié teatro como una carrera secundaria y luego que volví de Estados Unidos con mi carrera, etcétera. De hecho, no estudié teatro como carrera principal porque ya existía el Patio de Comedias, ajá, que se fundó en 1980, que lo fundaron mi papá. Fue fundado por tus padres. Mi papá, Raúl Guarderas, y mi madre, María del Carmen Albuja, fueron quienes lo fundaron. Y yo veía que el sostener un espacio cultural era cuesta arriba. O sea, que ellos tenían otra actividad, que era la agricultura y la ganadería, la que permitía sostener. Ellos eran unos mecenas, ¿no es cierto?, de la cultura. Oye, pero es muy interesante esta transformación tuya, porque dices, a ver, ¿cómo una persona que vivía en el campo sale a los Estados Unidos, rompe ese vínculo con su familia, es actriz? Es una locura. Sí, yo creo que eso, el salir, el viajar, el haber estado, el haberme expuesto a mí misma a una edad joven, a sumergirme en otro mundo, realmente sí me abrió la cabeza. Y bueno, en mi casa, de todas maneras, siempre creo que el mismo hecho de estar vinculados al arte, a la cultura, a la música, etcétera, había una tendencia muy cosmopolita también, ¿no? Entonces, mi papá, por ejemplo, justo a propósito de eso, me acuerdo que se inventó algo que le decía en los domingos culturales. Entonces, ¿en tu casa? En mi casa. Como para una cosa familiar. Entonces, los domingos, él decía, vamos a hacer el domingo alemán. Y ese domingo, mi mamá tenía que inventarse algún platillo de cocina alemana, y si de pronto conseguían un vino alemán, y si de pronto un wow, compositor de música alemana, y una lectura de algún autor alemán. ¿Y tú hablabas alemán? No, hablar alemán no hablaba, pero sí me han gustado mucho los idiomas y mi papá tiene una fastenía, porque ya falleció hace mucho tiempo y me río porque tenía una capacidad increíble para justamente imitar los acentos, las musicalidades. ¿Y tú podías imitar los acentos? También, sí. ¿Sí puedes saber cuál es el acento alemán? El acento alemán es un poco así. Tengo un personaje que se llamaba la doctora idiosa, que era una doctora alemana que hablaba
todo el tiempo de esta manera un poco extraña. ¿Vous parlez français? Mais oui, je parle un petit peu. J'étudie à l'Alliance française et puis je suis allée à Charleville-Mézières pour étudier un petit peu. Ah, entonces you speak in English también, pues. English de ley. ¿Nunca pensaste en emigrar? ¿Emigrar de aquí? ¿Buscar un camino por afuera? ¿Teatro? ¿Has estado en películas? Sí, sí, sí. No, o sea, digamos, he tenido la suerte de poder moverme y viajar un montón. Pero yo soy una amante amadora profunda de esta tierra, o sea, me encanta viajar, me fascina viajar, pero lo que más me gusta de viajar es volver al Ecuador y decir qué hermoso que es mi país, qué increíble, qué paraíso que tenemos, que, o sea, de verdad, vivir fuera, que viví, qué sé yo, uh-huh. 4 años en Estados Unidos, viví 1 año en Buenos Aires, viví 6 meses en Roma, viví, me he mochileado por bastantes países de Sudamérica, me he mochileado Europa, he llegado hasta Pakistán. Es decir, los viajes han sido algo súper importante para mí. Pero de verdad que valoro este país inmensamente. No existe un paraíso como este en el mundo. Oye, Juana, yo quiero saber, ¿cómo te ha tratado el amor? El amor... El amor después del amor. ¿Eso significa bien o mal? A ver, yo tengo, creo que me pasa algo interesante en relación al tema del amor y de las parejas. Obvio, me he enamorado y soy enamoradiza. Bueno, no soy tan enamoradiza ahora, pero fui muy enamoradiza y tuve unas experiencias súper chéveres y otras no tan chéveres. ¿Tú no te acuerdas casarme. De tu primer beso? Sí, me acuerdo. ¿Qué tal? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Es que era inocentísimo mi primer beso, pero sí me acuerdo. Era un vecino. ¿Un vecino? ¿Y cómo se llamaba el vecino? Cuéntame. Solo le voy a decir que le decíamos el gordo, porque era un gordito pecoso. Y entonces vivíamos, cuando recién nos mudamos a Quito, vivíamos en una casita por la Mariscal antes de pasarnos a nuestra casa, y había un vecino que andaba en bicicleta y era un gordito pecoso. Muy divertido. Y entonces un día de esos, así de la nada, sin deberes, me agarró me agarró la mucha. Y entonces yo me acuerdo que me quedé así, dije... ¡Ah! ¿Pero fue beso así, o beso así con todas las de la ley? Un poquito el man sí quiso intentar que sea con todas las de la ley. Tanto que yo me asusté y dije, creo que se me va a notar. Pensé que iba a llegar a mi casa y que iba a estar con la trompa así como súper evidente, que me iba a decir, ¿te besó? ¿Quién te besó? ¿Alguien te besó? ¿Traumático o no traumático? No, traumático bien. No. Bien, bien, divertido, ¿la primera pero persona raro. Que te rompió el corazón? Ay, un gringo. ¿Un gringo? Sí, un gringo, pero era un gringo súper particular. ¿Por qué? Porque su papá era el fundador del Partido Comunista. Él había vivido, él creció de niño en Venice Beach, así en plena onda de los hippies, y creció en una van, o sea, no tenían una casa. Tenían una van donde vivía él con su papá y su mamá. La mamá era así flower power, así súper recontra hippie de Venice Beach, y su papá era, pueden googlear, el señor Dov Osheroff, era el fundador del Partido Comunista en... ¿Y cómo llegas a relacionarte con ese gringo que te rompió el corazón? Además, comunista. Y comunista. En Estados Unidos. Y vivía en una van. Y su mamá era flower power. O sea, sí. Juana, por Dios. ¿Cómo? Bueno, a él le conocí en España. Le conocí en Granada. Yeah. En Granada, yo tengo familia que vive ahí, en España. ¿Y fue amor a primera vista? Casi. Yo siento que sí fue una atracción mutua, así como... Ajá. Ok, ok. Está latina. Ajá. Oye, ¿y por qué te rompió el corazón? Porque creo que es una de las veces así que me enamoré de patas, y también fue alguien súper potente en mi vida, que en el momento en el que yo le conocí, también me como que me movió el piso de muchas cosas, me rompió muchos esquemas. Y luego te dijo, Juana, esto no funciona. No, después volvimos... Pero era muy chistoso porque yo vivía en la costa atlántica y él vivía en la costa pacífica. Nada que ver. O sea, más cerca me quedaba venir al Ecuador que irle a visitar o que él me venga a visitar. Y ahí se terminó. Y ahí se fue como diluyendo la cosa y finalmente ya... Terminó. Bueno, y con este terminó. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida con más de Juanita Guarderas, más conocida como la licenciada Juana Guarderas, aquí en La Noche es Virgen.
Hola, yo soy Gabriel, hijo de Juana, el hijo mayor. Nada, mi mamá es una persona increíble, súper linda. Me crió a mí y a mi ñaña ahí solita, como madre soltera desde chiquitos. Y nada, claro, ha sido ahí el pilar de mi vida. me ha ahí apoyado en todas las cosas que he querido hacer. Soy artista gracias a ella igual. Y nada, sí, eso. Ha sido una persona que siempre me ha... Siempre está ahí para mí y siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas. Siempre ahí con nuestro carácter cada uno. Pero sí, siempre ahí el amor es infinito, como diría ella. Bien, bien hippie mente. Eso. Ay, una madre soltera. Doblemente soltera. Doblemente soltera, ¿cómo sí. es? A ver, y como digo yo, madre de producción independiente. Ah, muy bien. A ver, yo creo que eso se remonta a justamente esta cuestión en la que yo no le di prioridad a la pareja en mi vida. No, no era. ¿Te arrepientes una... de eso? No, no, no okay. me arrepiento. No le di prioridad a la pareja en mi vida porque no era prioritaria, honesto y sinceramente. Habían otras cosas en mi vida que eran prioritarias. O sea, ¿tienes pareja ahorita? Sin necesidad de casarse. A ver. Eso no puedo. Fuertes declaraciones, no, ¿sí o no? A ver. Eso no. Bueno, por voy favor, a una mujer tan decidida, licenciada internacional y toda la cosa que se para frente a no sé cuántos miles de personas no me va a decir si tiene pareja eso, o no. Eso no. Hoy no voy a decir. Solo guiña un ojo. Porque si es todavía. Que sí, y dos, digamos, si no. porque digamos. Es como, como dicen ahora en el arte, es work in progress. Ah, ya, hay un arroz en bajo. Como dicen. ¿Cómo es arroz en bajo? Arroz en bajo ahí calladito hasta que salgan las cosas bien. Arroz en bajo. Bien, tú lo un arroz dicho. En bajo, muy un bien. Un arroz en bajo. Ahora pasemos a me gustó. Lo que fue las marujas para ti. Ajá. ¿Tú crees que ese fue un momento donde tu carrera despegó? Sí, definitivamente yo tenía ahí, ese fue el año 90, mira, ese año fue en mi vida un año brutal de montones de transformaciones. Yo tenía 26 años, creo. Sí, porque nací en el 64, sí, 26 años tenía. Quedémonos ahí, porque tenemos un cachito de lo que eran las marujas. Las marujitas, póngale, por favor. Ya que el temporal ha desvencijado nuestro techo. Y la pregunta es, ¿qué será de hacer? Desvencijada, desvencijada, chorita, desvencijada, tengo yo la psiquis, hombre. Es que anoche, después de años, tuve un sueño húmedo, pero húmedo, lo más húmedo que hayan podido conseguir. A ver, amorceto, punto de orden, ¿qué tiene que ver tu humedad con nuestra catastrófica realidad? Cletita, la situación de Abrilita también es catastrófica, pues. Mijita, me voy a poner en campaña para buscarle novio a usted. Pero no es de esa humedad que yo hablaba, ¿no? Pero de todas maneras... Me harías un favor. Yo no. ¿Qué tal esa época? A ver, bueno, este video que hemos visto ahorita es una propuesta audiovisual que hicimos con la Fundación Pachamama a propósito de cuando en el año, en la constituyente, ¿de qué año fue? Cuando cambiamos la constitución, 2008. En el 2008, o sea que no es 2008. Que era... Las marujas estrenamos en el 90. Y 18 años después. 18 años después hacemos este audiovisual con la Fundación Pachamama, porque con los personajes de las marujas hicimos muchísimas cosas comunicacionales, es decir, usando el humor, trasladar y traducir contenidos. En este caso era el contenido sobre qué quería decir que la naturaleza tenga derechos. En ese video, que le invito a la gente que lo vea completo, que está en YouTube, que se llama Las marujas al salvataje de la Pachamama, hacemos este juego audiovisual en el que contamos qué quiere decir los derechos de la naturaleza. ¿Qué te dio las marujitas y qué te quitó las marujitas? Porque siempre te da y te quita algo. Yo realmente soy súper agradecida, súper agradecida. Creo que en gran mayoría mi personaje de la Cuencana en las marujas me ha dado un montón de cosas. Es una especie de alter ego. ¿Cómo hablaba ella? ¿Podemos escucharle? La marujita. ¿Le puedes traer, Aurelita, por favor? Por favor, Cholita, ella más o menos diría así, hombre, ya estoy aquí con mi alter ego de la Juana Guarderas, que mi serenovis no me deje en paz. Ahí sigue dándole a las marujas en todas sus versiones. La marguita muestra por la leucemia, las marujas de chitereques, las marujas que viejas para verse, las marujas entre violetas y braguetas, las marujas del salvataje de las pachamamas, las marujas. Las marujas, un millón de cosas de las marujas. Sí, no, hemos hecho una cantidad impresionante de trabajo, de creación, de obras y de texto desde esto que se llama la dramaturgia del personaje. ¿Y qué tanto te reflejas en ella?
Un montón. ¿Sí hay mucho de ti ahí? Sí, mucho. Yo creo que hay algo muy, muy bonito de este personaje, que es que al ser yo quiteña y no ser cuencana, obviamente tuve que conocer mucho sobre la cultura cuencana y sumergirme en esa cultura y en ese abanico de opciones que va desde lo más conservador de pronto hasta lo más vanguardista. Entonces, wow, hay muchas cosas en las que yo me identifico con ese personaje, ¿no es cierto? ¿A dónde quisieras llegar? O sea, ¿cómo te ves tú al final de tus días? Yo al final de mis días me veo, ya me veo, creo que sí me voy a retirar al campo mismamente. ¿Te vas a quedar, sí, en el campo? Sí, yo siento que algún momento cuando ya cierre mi trabajo, ¿qué será? Yo me imagino que no me retiraré al 100%, pero de aquí a unos 5 años, que ya tendré los 65, sí me veo de pronto viviendo. Tengo una casita en el campo, viviendo en esta casita en el campo y de pronto haciendo trabajo de gestión cultural más en ese entorno, en el entorno más del mundo campesino, de la gente de ahí. Eso es lo que me gustaría hacer. Vamos a hacer un ping-pong. Así de respuestas rapidísimas. Correcto. Si pudieras cambiarte el nombre, ¿qué nombre te habrías puesto? Juana, sin el diminutivo. Ya, ¿qué superpoder te gustaría tener? La invisibilidad. ¿Qué harías si tendrías un día de invisibilidad? Chuta, me iría a meter en todos estos lugares de los políticos corruptos y sus negociaciones y ventilar todito eso, me encantaría. Oh, mira, justiciera. Sí. Wow. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? Los partos, los dos partos de mis hijos fueron increíbles, pero creo que sobre todo el parto de mi hija, que fue mi segundo parto, ese fue increíble. Fue absolutamente mágico, un parto en el agua, bellísimo. ¿Qué es lo que más te gusta que te diga tu mamá? ¿Qué es lo que más me gusta que me diga mi mamá? Que me quiere, pues. ¿Es lo que más te gusta? Creo que sí. ¿Tus tres lugares favoritos? Mis tres lugares favoritos, el páramo, el bosque andino y el mar. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita, me gusta resistencia. ¿Qué te hace llorar? Me hace llorar a veces todo, depende del día, qué tan lacrimógena estoy. Sí, pero he estado bien hoy puesta. He estado bien puesta. Sí, ¿ah? Sí. Ni una lágrima. Pero con mi mamita y mi hermano, mi hijito, claro que sí, eso me dio ganas, pero sí. Si es que te darían un chance de escribir en el cielo y que todo el mundo lo vea, uh-huh, ¿qué escribirías? La medicina es el amor verdadero, pero el amor es verdadero. Eso pondrías. El amor es la medicina. Oye, qué lindo conocerte un poco más. Si nos amáramos, los seres humanos no estaríamos en el... Si nos amáramos de verdad, no, si supiéramos ahí amarnos de rapidísimo, verdad. ¿Dónde te podemos ver en tu show? Vamos a estar en el Patio de Comedias en nuestra última semana de las Marujas Navideñas el jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de diciembre. Nos pueden buscar justamente en el Instagram o Facebook, Twitter del Patio de Comedias o en el mío como Juana Guarderas. Lindísimo. Y ahí está toda la información. Las últimas funciones de las Marujas Navideñas. Marujas Navideñas. Juanita, qué gusto conocerte. Qué realmente espectacular que nos hayas acompañado. Qué linda. Dígame licenciada. Dígame licenciada. Licenciada. Pero no sé si doctora algún día. Bueno, con esto nosotros despedimos. Qué gusto haberlos tenido en esta noche. Nos vemos en otro programa de La Noche es Virgen. Chao, chao.